Hola, ¿qué tal están todos? Pues bueno, tenemos que seguir hablando acerca del tema del dólar porque, bueno, debido a lo que ha ocurrido en Plaza Murillo el anterior día, miércoles 26 de junio, pues en el mercado negro, el dólar, es decir, no en el oficial, se ha empezado a disparar, ¿no? Tengo entendido que ha llegado hasta 10.50, vamos a leer justamente algo de eso. Pero bueno, antes de empezar el video, nuevamente la cotización oficial del dólar en Bolivia es de 6.96 a la venta, 6.86 a la compra. Esto sigue fijo. Estoy en la página oficial del Banco Central de Bolivia y esto no se modifica. Es la razón por la que tú vas a Western Union, ya han enviado dólares y te venden a 6.96. Y ahí tú sales perdiendo, ¿no? Porque con un dólar a 10, pues obviamente que lo que te está dando Western Union, pues no es el verdadero valor real en el mercado. La cotización del dólar, ¿no? Y tú también vas al banco y te van a dar a esta cotización. Porque eso es lo oficial, porque eso es lo que dicta el Banco Central de Bolivia. Por eso muchos están sufriendo porque sacan los dólares del banco, les quieren dar bolivianos y les van a dar obviamente esta cantidad y no al precio real, ¿no? Digo precio real porque es el que está en el mercado. Bueno. El viceministro de Pensiones y Servicios Financieros, Franza Paza, ha dicho que el gobierno va a mantener, aquí está mal, esto es, aquí está bien, invariable el tipo de cambio, ¿no? Es decir, 6.96, 6.86. Pero la cuestión es que creo que hay que preguntarle al gobierno cómo va a mantener esto, porque ya se está desbordando. Es decir, nos han dicho el año pasado, ya hace un año y medio, en febrero del 2023 empezó este problema y nos dijeron, ya se va a arreglar, ya se va a arreglar, ya se va a arreglar. Este año en febrero han colocado 10 medidas con los empresarios, ya se va a arreglar. El ministro el año hace un mes y medio ha dicho para finales de mayo y junio van a llegar dólares de exportación y no está sucediendo. Ya les he hecho un video donde lo que está ocurriendo y para el colmo, lo que ha pasado el día miércoles, justamente esto, pues esta es una noticia del día de hoy de radiofides.com. El día de hoy es sábado 29 de junio. Importadores de oro denuncian incremento de la cotización paralela del dólar tras toma militar de Plaza Murillo, ¿no? Y aquí dice, confirman que el dólar en las calles se cotiza hasta en 10.50, 10.50 por dólar. Y aquí el presidente de los importadores de oro, Juan García, dice, ¿no? Cuando teníamos urgencia conseguíamos hasta a 9 bolivianos por dólar, pero ahora se está cotizando en bolivianos 10.50. La situación es impactante para el comercio y queremos que entiendan las autoridades y los compañeros comerciantes. Bien. Y eso es lo que está pasando en la realidad, ¿no? Ahora, ¿cuánto en realidad vale el dólar? Eso no se sabe. Porque ya les voy a mostrar qué es lo que pasó en Argentina, pero acá en Bolivia, lo oficial es esto del Banco Central de Bolivia. Luego lo otro es a lo que te encuentres, es decir, puedes encontrar de un amigo a 9, de otro amigo a 8.50, vas a una casa de cambios, te dice 9.20, regresas a la casa de cambio, al día siguiente te dice 10, al día siguiente te puede decir 9.50, o sea, es en función a lo que dicta el mercado y también cómo está funcionando cada departamento, ¿no? Es decir, en Oruro obviamente es importador por su cercanía con Chile. La Paz también, si tú vas por los comercios de los Justos, hay muchos vendedores que están comprando dólares, pero te compran dólares, digamos, 8, a 8.20 y te van a vender, si tú quieres comprar, a 9, encima de 9. Y también si van a varias tiendas, bueno, hay cada vez más tiendas que dicen compro dólar. Pero todo eso no está definido, o sea, no hay algo oficial, solamente es oferta y demanda nada más. Muchos han estado refiriéndose a esta página que es bolivianblue.com. He visto capturas de pantalla de esta cotización hasta en medios de comunicación. Pero no leen, no, bueno, algunos sí tratan de entender que este Bolivian Blue, bolivianos 917 compra o bolivianos 920 venta, y aquí lo dice claramente. Los datos obtenidos muestran la estimación del precio del dólar americano en relación al boliviano. Esto se hace obteniendo una media de precios del dólar cripto. Tenga en consideración que este es un valor de referencia. Dólar cripto
Y como les explicaba en otro video donde hablo de criptomonedas, por ejemplo, ingreso a Airtm donde tengo cuenta y en aquí un dólar cripto está a 9.11 bolivianos. Un dólar cripto, un dólar digital, o sea, no estamos hablando de dólares físicos. Que sí, estos dólares digitales tienen el respaldo de dólares físicos, es decir, que sí podrían, son, ya, tienen el valor de un dólar físico y el respaldo de un dólar físico, además, en un banco de Estados Unidos o no sé de qué país, pero son dólares digitales, ¿no? Estoy aquí en Binance, que es otra plataforma que también es de las más seguras, y aquí se puede ver mucho más clara la situación. Vamos a ir aquí a la primera página. 9.20, aquí está 9.20, 9.21 por un USDT, que igual es un dólar digital. Nos vamos aquí a la página 5 y ya vemos que sube 9.24, 9.25, 9.29. Nos vamos a la página 9 y aquí está 9.57, 9.66. ¿Cómo funciona esto? Pues es oferta y demanda. Estos señores, los que están acá, son gente que tiene estos dólares digitales. Y en función al mercado, al sentimiento del mercado, cómo ven que está funcionando, ellos los ofrecen, ¿no? Esto es precio. Y obviamente hay gente que está comprando, porque si no hubiera gente que estuviera comprando, pues este precio disminuiría, ¿no? Pero básicamente, Bolivian Blue saca sus datos de acá y no especifica, tal vez hay otras plataformas más, y hace un promedio de todo eso y los coloca ahí. Y no es oficial, no se sabe bien de quiénes manejan esto, tampoco dice, ¿no? Quiénes somos. Ah, bueno, tiene contacto. Bueno, tiene un correo electrónico y contacto @bolivianblue.com que ustedes pueden escribir. Pero básicamente eso es referencial, no es ley. Y lo que está sucediendo ahí afuera, pues, como les digo, depende de la oferta y la demanda. ¿Qué es lo que va a hacer el gobierno? La verdad es que no sé. Veo difícil que el gobierno coloque un dólar. Algo sí ha intentado con los exportadores. El año pasado, en febrero, cuando empezó el problema, les ha dado un dólar preferencial a los exportadores, creo que era 9.96, 9.9, pero un dólar preferencial era para que los exportadores dejen sus dólares en el Banco Central, pero no ha funcionado, es una medida que terminó fracasando. En Argentina, y esto lo dan los medios de comunicación de Argentina, ¿no? La cotización del dólar dicen dólar oficial, dólar mayorista, dólar ahorro, dólar turismo, dólar streaming, dólar bolsa, dólar blue, contado con liquid, con liqui, que es una plataforma, dólar soja, dólar trigo, maíz, dólar carne, dólar petróleo, dólar queso, dólar futuro, dólar auto de importación. Claro, en Argentina, para cuidar el tema, pues el gobierno de Argentina ha empezado a sacar diversos impuestos a cada transacción. O sea, dólar turismo, bueno, no he ido a Argentina, pero oficial creo que te daban más. Pero el mercado negro conseguías mucho más. Pero son cosas que se han oficializado, ¿no? Como les digo, en Argentina los medios de comunicación ya te informaban esto. Acá en Bolivia no lo pueden hacer los medios porque es ilegal, ¿no? O sea, que Red 1, que Bolivisión digan la cotización oficial del dólar en Bolivia es esta, pero la cotización paralela del mercado negro es esta, no te lo van a decir porque sería un delito. Y no sé si las filas podría castigar, pero bueno, el gobierno les diría, y tampoco hay forma de medir, ¿no? Como les digo, está variando bastante. Es decir, ya les he explicado un poco. Pero la cuestión es que, bueno, aquí dice que el gobierno no va. Este es un periódico de Cochabamba, Opinión. Que a ver, bueno, no dice cuánto está el dólar. Y los medios de comunicación tampoco se atreven a dar, ¿no? 6.86, 6.96, aquí dice, en algunas localidades se observó una fluctuación entre los bolivianos 8 y 10 en el mercado paralelo. Aquí estamos en un periódico de Tarija, igual, y aquí es donde han sacado, ¿no?, la captura de pantalla del boliviano Blue. Que aquí, a ver, aunque en algún momento la jornada del dólar paralelo al oficial llegó a los 9.6 bolivianos, cerró la jornada en los 9.1 bolivianos, que como consecuencia de los hechos acaecidos en la Plaza Murillo y protagonizados por el general Juan José Zúñiga.
La cotización en la página Bolivian Blue, desconocida por el gobierno, claro, señala desde el inicio del mes cuando estaba sobre los 8.7. Y aquí no hablan nada de que es un dólar cripto, ¿no? La toman como referencia, claro, es la única referencia que tenemos en estos momentos. El 9 de junio estaba en 8.72, 8.82, ¿no? Y ahora está, bueno, el día de hoy ha subido y ha bajado. Pero bueno, les estamos mostrando un periódico de Cochabamba, de Oruro, de Tarija, uno a nivel nacional, y como pueden ver, pues varía, varía, varía. Esperemos que el gobierno esté tomando alguna medida en este tema, porque realmente la situación como que se está descontrolando y va a empezar a haber mucha gente afectada. Ya hay gente afectada, mucha gente que está gastando sus ahorros. Están ocurriendo una serie de fenómenos, ¿no? Solo uno tiene que hablar con sus amistades y ver qué es lo que está pasando, pero mucho cuidado con el manejo de estos billetes.